Durante varias horas se presentó un trancón en el sector de Pozo 7 ante el volcamiento de una volqueta. La maniobra oportuna del conductor del vehículo hizo que quedara al lado de la vía y evitar una tragedia, ya que a esa hora son muchas las personas que transitaban por este sector de la ciudad. Aproximadamente una hora venía bajando y se estalla una llanta delantera, lo cual es inexplicable porque las llantas están casi nuevas. Entonces, eso fue lo que pasó y había gente abajo, yo vi la gente y me la ferí, me tocó sorteármela así porque o era esto o gente abajo, Dios no quiera, hubiese pasado una tragedia. Al parecer la falla en una de las llantas sería la causa principal de este accidente que provocó que esta se desestabilizara y se presentara este hecho que por fortuna y como dijo el mismo conductor no pasó a mayores. Sería muy bueno más controles en esta vía, sobre todo esta que es tan transitada, sobre todo en las horas picos también. Deberían haber unos reductores acá bajando. Suele parecer difícil, pero gracias a Dios no paso mayores. No solamente me puede pasar a mí, le puede pasar a otro carro que venga con carga, un carro cargado, y esto es una vía que tiene acceso al nororiente. Entonces sería muy bueno un control de estos para evitar accidentes mayores. El conductor no presentó heridas de consideración, por sus propios medios salió del vehículo y algunas personas que se encontraban allí también ayudaron a auxiliarlo. Yo mismo me salí, sí señora, y bueno, cuando llegó la gente pues también me auxiliaron y fue muy bueno de parte de ellos. Su intención. Al lugar llegó la Inspección de Tránsito y Transporte de la ciudad para adelantar el croquis respectivo de este accidente que se presentó hacia las 7:30 de la mañana en la Comuna 7 de Barranca Bermeja.